catches and can't get himself away. I think to win the rest of the games, like, I just need to step up and just play to the level that I was and not care about who we're up against. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este día, al tercer día del MSI. Estamos en domingo, estamos en Alemania, desde Berlín, para vivir lo que va a ser el final de esta primera vuelta y también el inicio de la segunda de este Mid-Season Invitational. Future, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Eso es, tercer día de la fase de grupos. Pasamos el Ecuador y las cosas que se empiezan a decidir. Hoy tenemos un Team Liquid contra Royal de primer partido. Team Liquid que viene de hacer unos dos días nefastos, con muchísimos cambios y problemas en la posición de support. Parece que ahora va a volver a jugar Yogui todo lo que queda de torneo y vamos a ver qué tal se le está. Royal, sí, por el contrario, que es la otra cara, ¿no? Están empatados con Fnatic, con ese marcador de 2-2, y vamos a ver lo que pueden hacer. Pero primero vamos a repasar un poco lo que sucedió en el día de ayer, porque tuvimos una jornada realmente interesante. Primero, el equipo taiwanés de Flash Wolves se colocaba como claro favorito a ese top 1 y como evidentemente un equipo que va a estar ya prácticamente de manera segura en semifinales. Aquí estamos viendo de hecho la clasificación, cómo están en líderes con un 4-0. Ante todo pronóstico, un equipo que tenía que jugar incluso el mejor de 5 previo, está líder de la clasificación con un conjunto coreano que ayer se dejó su primer partido ante Europa Fnatic 2-0 ayer sábado. Sí, Fnatic tenía un 0-2 después del primer día. Necesitaban hacer una buena actuación. El primer partido del día les enfrentaba contra Kingston Dragon X y conseguían la victoria. Yo creo que gracias a eso y el boost de moral, después ganaban también a Team Liquid y el equipo coreano, que se dejaba una partida donde no juegan realmente bien. Tenían muchos problemas con ese nivel 1 donde cedían la primera sangre y cedían también un flash. Aquí tenemos imágenes, de hecho, de lo que fue el Kingston Dragon X contra Fnatic. Y a partir de ahí, Fnatic que hizo un snowball de la partida tremendo. Fnatic que, como decíamos, se coloca 2-2 en la clasificación y también hay sorpresas en la alineación porque hoy va a jugar Soaz. Sorprendente decisión después de que Fnatic ayer hiciese una jornada sobresaliente. Le importa poco al entrenador porque considera que hay que cambiar cosas y sobre todo que Soaz tiene que sumar minutos. Así que el francés que vuelva a jugar después de la lesión que sufrió en esas semifinales de la LCS europea. No la sufrió en el partido, pero sí durante esa época. Prácticamente un mes de inactividad. Vuelve a jugar y vuelve a jugar en una jornada importante, aunque sí que es cierto Future que uno de los partidos es más asequible contra el equipo de Evos Esports. Sí, ahí es cuando va a debutar Soaz. Desconocemos si va a continuar posteriormente al partido. Yo creo que sí, me imagino que era algo que ya estaba pactado desde mucho antes, ¿no? De que iba a jugar VIP algunos partidos, Soaz también, si van a repartir el tiempo en la fase de grupos y después si Fnatic pasa, que esperemos que sí, vamos a ver quién juega los mejores de 5, al menos como titular. Y después, hablando un poquito de Flash Wolves, hay que decir que no solo están ganando, sino que están siendo el mejor equipo en muchos aspectos, ¿no? Flash Wolves históricamente, hace años, siempre eran un equipo muy de late game, muy aburrido, muy espeso, ya no tanto en la LMS, pero sí en torneos internacionales, pero en este torneo está siendo el mejor equipo en early game. Primero en diferenciador al minuto 15, primer equipo también en cuanto a kills más asistencias al minuto 15, ganando rápido y sobre todo Future sin cometer throws. O sea, están haciendo un League of Legends totalmente sobresaliente y diría que no han ido perdiendo en prácticamente ningún minuto del torneo. La verdad que el nivel de Flash Wolves en el torneo está maquillando lo que fue la actuación en los mundiales. Tuvieron unos mundiales realmente malos. Por cierto, está Ole, perdona que te corte. Sí. No sé muy bien por qué dijeron entonces ayer eso, pero da igual, continúa, no pasa nada. Bueno, pues Team Liquid que va a jugar con la alineación titular y es eso. Flash Wolves había hecho unos mundiales, la verdad, que bastante malos. Han llegado a este MSI, de momento se están resarciendo. Van a pasar de grupos ya, pase lo que pase, sí, porque les queda otra partida contra Evos que van a ganar. Se va a poner con 5 victorias y con 5 victorias, tal y como están las cosas, pasas ahora mismo de grupos. Y vamos a ver lo que pueden hacer en los mejores de 5. Claro, depende muchísimo el seeding que consigan los equipos. Kingston Dragon X debería ser primero. Si Flash Wolves no cede partidas, complica una barbaridad. De hecho, el tercer partido de hoy, que yo creo que es el mejor junto al cuarto, creo que el tercero y el cuarto son los dos mejores partidos de hoy, va a decidir el grupo totalmente. Porque sí, si Flash Wolves gana Kingston Dragon X, que podría ocurrir, además, siempre Taiwán contra Corea, la criptonita y tal, son prácticamente primeros. Tendrían dos victorias de diferencia contra todo el mundo. Y bueno, además, evidentemente es que ya te digo, en cuanto a juego están... Porque tú decías, aunque pierdan, todos pasan. Pero es que ¿cómo van a perder Future jugando así? Si es que claro, van a acabar 8-2, como sigan así.
Sí, si Flash Wolves pasa primero, eso complica muchísimo las cosas porque se enfrentarían al cuarto y segundo se enfrentaría contra tercero. Podríamos tener incluso en semifinales un Royal contra Kingzone o un Kingzone contra Fnatic y el equipo coreano, que a priori era el favorito para llevarse este torneo. ¿Qué pasaría con el siguiente 2? Flash Wolves que jugaría contra el cuarto si llega a ser primero, pero bueno, todavía nos quedan bastantes días de torneo. Son 5 días de fase de grupos, este es el tercero y todavía no hay nada decidido. Sí, el tercer partido es el que va a decidir un poco qué ocurre, porque si gana Corea va a empatar con Flash Wolves, sí. Y ahí yo creo que quizá Kingzone en la segunda vuelta sí que podría acabar primero. Pero vamos a hablar ya un poco de este partido, porque los chinos tampoco están teniendo... Disculpad, estaba mirando esa cámara. Los chinos tampoco están teniendo un gran torneo. Van 2-2, un torneo normal. Es cierto que ganaron a Fnatic, pero sinceramente Future, bueno, yo creo que van a pasar. Pero tampoco está siendo un Royal que me esté dando muchísimo miedo. Empezaron muy fuerte, me dieron muchísimo respeto, pero ayer Flash Wolves les destrozó totalmente. Conseguían un Nashor y con el Baron Powerplay del Nashor tiraban el Nexus. O Flash Wolves destrozó a Royal. Y enfrente, pues con diferencia, el peor equipo de la competición, peor que Evos. Perdieron además contra ellos en el duelo directo Team Liquid, que están totalmente destrozados. Yo no sé si ayer lo entendí mal, pero yo entendí que Joe iba a jugar todo el torneo. Quizá era que no iba a jugar más en todo el torneo, porque está Ole, pero vamos, con o sin Ole, Team Liquid, la verdad que está siendo un desastre. Está dando muchísimos problemas el equipo de la región norteamericana, Team Liquid, que bueno, pues demostró mucha dominancia a nivel nacional, pero ha pasado lo de siempre en Norteamérica. Cuando llega el torneo internacional, cuando tiene que enfrentarse equipos de su calibre un poquito superiores, pues siempre les cuesta mucho. Ahí tenemos el menú del día, el Royal Never Give Up contra Team Liquid, que abre la mañana. Después tenemos EVOS contra Fnatic, Kingzone Dragon X Flash Wolves, y el cuarto partido del día, que es una auténtica bomba, Royal contra Fnatic. Sí, mañana tendremos también otra vez el duelo Norteamérica contra Europa, ¿no? Si no me equivoco, Fnatic que jugará contra, sí, Team Liquid. Así que la verdad que tenemos partidos todavía muy muy interesantes. Como tú dices, Team Liquid domina su región, o el equipo de Norteamérica domina su región, pero no lo sabe extrapolar a esas competiciones internacionales. Le ha pasado a TSM en el MSI, le ha pasado a TSM en los mundiales, le está pasando a Team Liquid en el MSI. Quizá el único equipo que ha conseguido, ¿no?, vencer un poco a este dicho popular que se suele decir siempre en League of Legends, es Cloud9. A ver, ha conseguido pasar de grupos en los mundiales. Luego es cierto que en cuartos de final les destrozan. Pero por lo general NA es que es un auténtico desastre en estos torneos, ¿eh? Sí, estaba minando Raid y de hecho mucha gente de Norteamérica lo decía, ¿no? Que ellos ya la única esperanza a la que se agarran siempre es a Cloud9 en los mundiales, porque da igual el representante que vaya, da igual cuál sea el seed número uno de Norteamérica en los Worlds, que siempre lo hace mal y nunca pasa de grupo. Sí, de hecho Cloud9 en el último mundial tuvo que pasar desde el play-in, sí, que es algo que estaba comentando con Toad. Si NA termina muy mal en el MSI, recordemos que el tercer seed norteamericano tendrá que ir a esos play-ins en el mundial, que siempre es algo un poquito tedioso, sobre todo teniendo en cuenta que quizá el tercer seed norteamericano no es un equipo muy muy potente. Así que bueno, pues al final también te complicas la vida le complicas la vida a tu región en futuros torneos que van a llegar. Lo bueno para Team Liquid, que tienen tiempo de sobra para maniobrar, para darle la vuelta a esta situación. Quedan 6 partidos, podrían incluso pasar, pero el win rate que necesitan estos últimos 6 partidos yo creo que es más o menos de 6 ganar 4 o 5, sí. Así que necesitan tener un torneo prácticamente perfecto desde aquí hasta el martes, ¿no? Sí, con menos de 4 diría que es imposible pasar, con 3 victorias. Con 4 lo veo justo, lo veo quizá con un desempate. Sí, con 4 tendrías que desempatar y yo creo que con 5 con sí deberías pasar. Con un 5-5 yo creo que pasas como cuarto, creo. Quizá también ahí puede haber un desempate con un 5-5, no lo sé. Pero vamos, que de 6 necesitan ganar mínimo 4. Y no sé si con eso te llega, de hecho, así que está complicada la cosa. Sí, además, hoy empieza justo la segunda vuelta, los 3 primeros partidos que quedan... O sea, los 3 primeros partidos del día es lo que queda, exacto, de primera vuelta, y después ya se empiezan a repetir todos los partidos que llevamos desde el primer día. Sí, empezamos con el Fnatic Royal, que fue el primero, que será el cuarto, el primero de la segunda, sí, vuelta. Por eso al principio he dicho que hoy es la primera y la segunda vuelta. Es algo un poco confuso, ¿no?, que empiecen el mismo día, pero es un poco el formato que han decidido. Y después... teníamos un vídeo también muy interesante, ese vídeo de presentación que nos comentaba Reckless, por cierto, que Uzi le parecía el mejor AD carry del torneo, por ende entiendo que el mejor AD carry del mundo, no creo que haya, sí, nadie fuera, no sé, Deft y demás, no creo que los considere que esté por delante. Después decía Uzi que todo está en cuanto a skill muy muy parejo. Esto es algo que ya se lleva diciendo muchos años en League of Legends, en cuanto a talento, en cuanto a nivel individual, todo el mundo empieza a estar muy muy parejo, el macro cada vez importa más. Riot dijo que quería de alguna manera convertir el juego en un poquito más individual. Ya veremos si lo consiguen, pero ahora mismo esto no es así. Y después Future, no sé si te ha llamado la atención alguna declaración más. Doublelift, ahora mismo
¿Qué había comentado también Doblif sobre el torneo? Que había sido bastante interesante. Bueno, había dicho que él había jugado personalmente bastante mal y que necesitaba volver al nivel que estaba mostrando antes del MSI para darle la vuelta al resultado. Sí, parece que han venido un poco modo vacaciones Team Liquid, ¿no? O sí. Modo, bueno, que no pueden ganar a nadie básicamente porque algunos de sus jugadores pues no están nada bien. Como por ejemplo este que vemos en pantalla, ¿no? Povelter, la verdad, que haciendo un torneo bastante flojo. Ayer Caps le destrozó. Su Yasuo no fue bueno. Con Ryze tampoco me gustó. Este tocar un partido contra Kingston Dragon X, pero no ha estado bien en ningún partido Povelter. Es que ¿quién ha estado bien de Team Liquid en alguno de los partidos Future? Creo que nadie, porque a Impact le ha solo-killeado, le solo-killeó además el top laner de Evos, en la jungla… Xbice está fatal. Xbice está jugando realmente mal y Ole tuvo muchísimos problemas en el primer día y… Yo creo que los más decentes Doublelift de Impact por salvar a alguien dentro del desastre, ¿no? Desde luego que están todos suspensos, pero es que están todos… Porque hay equipos que pierden, pero tienen una o dos figuras que lo están haciendo bien, o han throwayado un partido, pero es que Team Liquid, bueno, no pudo ni dominar a Evos. O sea, Evos les ganó bien. Y sobre todo es preocupante el caso de Povelter, porque Povelter lleva choqueando a nivel internacional mucho, mucho tiempo. Siempre que se enfrenta a algún midlaner fuera de la LCS norteamericana. De hecho, Povelter en sí tiene muchos problemas contra Jensen y contra Viersen en la LCS norteamericana, y es por eso que muchas veces Team Liquid no es favorito cuando juega contra este tipo de equipos, pero es que se vio en la partida contra Fnatic. Cuando Povelter juega contra un midlaner que está un poquito por encima de él a nivel mecánico, siempre se lo come. Y ya sabemos el potencial económico que tiene Team Liquid, ¿eh? No sé si hará muchos cambios debido a que en NA han destrozado los playoffs y son los campeones, pero el que esté bajo de forma, cuidado porque puede haber cambios. Hay mercado de fichajes ahora mismo. Es cierto que hay pocos movimientos debido a que los contratos suelen ser bastante largos. Los contratos importantes se suelen firmar en enero-diciembre. Por lo tanto, en el mercado de verano no suele haber, por lo general, muchos movimientos, pero sí que puede haber algún movimiento, así que, bueno, no sé cómo estará el tema de los fichajes ni agentes libres Future, pero hay que tenerlo en cuenta tanto para Europa como para Norteamérica. Es complicado a veces hacer cambios cuando te ha ido tan bien en tu región, ¿no? El Team Liquid ha ganado en Norteamérica, llegas al MSI, te estompean, pero no sabes muy bien cuál es la vara para medir esto. Igual si haces cambios, provocas todo lo contrario y dejas de tener esa ventaja en tu región. Desde luego que terminar, si terminan por ejemplo 1-9 o 2-8 en el MSI, no es un buen síntoma para seguir con la misma plantilla, ¿eh? Uh-huh. Este tipo de torneos a veces suelen provocar cambios o incorporaciones de algún jugador suplente que le pueda dar rotación a alguno de estos 5 hombres, como ya ha pasado con Yowie. Ole, sorprendentemente, como decíamos, va a jugar hoy. Parecía que estaba anunciado que no iba a jugar más en el torneo, pero vuelve a ser titular. Ayer no surtió demasiado efecto la entrada de Ole contra Fnatic. Ahí teníamos a Xmithy y Jake Puchero, que no está haciendo el mejor torneo del mundo. Bostezaba porque, claro, este horario para los norteamericanos es el peor posible. Tienen que llevar un jet lag curioso. Obe. Son las 11 de la mañana, pues para ellos estamos… la LCS norteamericana se juega en Los las Ángeles, cuatro, las 4 de la mañana es allí. Sí. Son las 4 de la mañana, ¿no? ¿Puede 9 ser? Menos. 3, 4 de la mañana. 3, 4 de la mañana. Sí, o las 2, por ahí. 3, 2 de la mañana. Hombre, y domingo a las 11. Es que es un horario, la verdad. El de Riot vaya iluminado, ¿eh? No sé por qué lo ha hecho, pero joder, es que es duro, ¿eh? Es duro porque yo creo que empezando una hora y media, dos horas más tarde, sí, solucionabas todo. Es que empezando a la 1 del mediodía como que ya cambia todo, pero este horario… A veces lo comentamos en plan broma, pero yo creo que jugar el primero del día es bastante malo, ¿eh? A mí no me gustaría jugar el primer partido del día. No le viene bien ni al equipo europeo, porque no creo yo que en la casa de Fnatic a las 11 de la mañana haya mucha gente despierta jugando a League of Legends. No, porque por lo general el horario de los jugadores competitivos, muchos lo han comentado, es levantarse sobre esta hora, ¿no? 10, 11, luego puede haber excepciones, a Soaz igual le gusta pescar y se levanta a las 7, no lo sé. Pero bueno, es lo que comentan. First pick de Rakan para el equipo de Royal, y seguro que tienen un motivo, seguro que han pensado en la gente, en los miles de millones de personas asiáticas que van a ver este torneo. Pero bueno, oye, al final si vienes a… Si lo hacemos en Europa, pues que se adapten un poquito ellos, ¿no? También. Claro, no entiendo entonces cuál es el objetivo de ir rotando cada año dónde se hacen los torneos internacionales si el horario va a ser siempre el de Asia. Hazlos todos en Asia, entonces. Ya da igual. Ya da igual. Supongo que es porque la gente de Europa puede ir al evento, pero vamos. La fase final es en Francia. Creo que empieza el viernes y el horario no cambia. Creo que es a las 12 del mediodía. O sea, todo el torneo va a ser de esta hora. No, no os penséis que la final la van a poner a las 4 de la tarde, porque la final empieza también a las 12 del mediodía. Un poco extraño. Morgana y Skarner para el equipo de Team Liquid. Y va a jugar Royal un Rakan Shy a la parte inferior del mapa. Karsa, que sigue sin debutar en el conjunto chino. MLXG, que sigue como jungla titular, a pesar de que no está teniendo buenos partidos. Y es un poco lo que le caracteriza siempre a MLXG, ¿no?
se jungla un poco inestable en muchas veces, ¿no? Sí, lo que MLXG te lo da, a veces te lo quitas. Hay a Rakan, rotación muy buena para el botín por parte del equipo de Royal. Aquí debería de caer la Caitlyn por parte de Team Liquid, porque si no después te la van a banear. Además es uno de los mejores campeones de Double Leaf. Ya sabemos que junto con Morgana es una línea de 2 contra 2 que le puede llegar a hacer counter a Shaya Rakan. Se puede ganar esa línea, también se puede perder. Depende un poquito de cómo la juegues. Y es Skarner que va a ser el pick para Xmithie en la jungla. Va a ser Talilla posiblemente para Xiaohu. 2 segundos. No está escribiendo, así que… Ah, pues sí. Zoe. Va a cambiar a Zoe finalmente. El público que se viene arriba totalmente. Y vamos a ver qué piquea Povelter. Ha jugado Ryze, ha jugado Yasuo. Ha jugado a Zir también, el único jugador, si no me equivoco, de todo el MSI que probó con el Shurimeño. Le fue realmente mal. Le tocó contra el Yasuo de Caps y se fue un poquito escaldado. Así que vamos a ver qué hace el midlaner norteamericano. De momento no va a piquear para él, como tú decías. Necesitan asegurar a Caitlyn porque si no le van a hacer 2 bans a Double Leaf en esa segunda rotación. La típica botlane, Morgana Caitlyn para Team Liquid. Yasuo es un counter espectacular de Zoe, pero viendo el Yasuo de Povelter que se jugó el segundo día, no creo yo que lo vaya a volver a piquear. Vamos a ver, ¿no? Podría optar también por algo bastante tanque en la calle central. Ayer vimos a Galio, hemos visto también a Sion. Los dos siguen abiertos. Sion sorprendentemente sigue abierto. Sejuani va a ser el ban por parte de Team Liquid. Imagino que, bueno, habrán scouteado aquí a MLXG, lo jugará mucho. Me sorprende, no por el ban, sino porque creo que no hemos visto a Sejuani en todo el torneo, la verdad. Creo que no hemos visto ninguna. Todo está girando en torno a Olaf, Skarner, Trandel, algún Kha'Zix hemos llegado a ver. Sí, algún ping agresivo, Graves… Graves lo hemos visto también. Sí, se ha baneado en muchas partidas y se ha piqueado en otras. Y en otras no está ni baneado ni piqueado. Es de estos campeones que tienen mucha prioridad en los drafts o ni aparecen. Sejuani creo que no hemos visto ni una, la verdad. Baneada no lo sé, pero piqueada seguro que no. Yasuo baneado, por cierto, a pesar de que Povelter tuvo una mala partida con Yasuo, pues no quiere lidiar con el Xiaohu, no quiere jugar Zoe contra Yasuo. Team Liquid que va a quitar a Zac, así que bueno, simplemente han baneado a Sejuani para hacer el focus total a MLXG, que no tiene a Trandel, no tiene a Skarner, no tiene a Olaf, no tiene a Sejuani ni a Zac. Es decir, Future quizá el ban de Sejuani va por ahí por intentar quitarle toda la primera Champion Pool a MLXG. Lo va a tener complicado, ¿eh? Para piquear un jungla. Vamos a ver qué juega. Y que tenga que jugar quizá un campeón un poquito más agresivo, ¿no? Y salirse de ese estilo tanque, de ese estilo de support, de ayudar al resto de sus compañeros. En la teoría, Yasuo va muy bien contra Zoe, porque Zoe depende de una rotación de 2 proyectiles que tiene muy poco cooldown, ¿no? En 7-8 segundos, Zoe es capaz de matarte de 100 a 0. Yasuo con el muro, que debería de ser capaz de parar esto y por eso te lo quitas. Pero ya digo, no sé si Povelter tiene confianza para volver a jugarse otro Yasuo después de lo que había hecho. De todas formas, lo ha baneado el equipo de Royal. Y va a ser Vladimir, Team Liquid, que va a jugar con el Flex Pick hasta el último momento. Te dicen estos dos bans hace unas cuantas semanas y parece un Aram, aunque no se pueda banear en un Aram, porque han baneado Yasuo y Singed. Singed, recordemos que también una de las especialidades siempre de los top laners coreanos y una de las especialidades también de Impact en NA. La verdad que es una de las regiones en las que más hemos visto Singed últimamente. Quizá no tanto en el Spring Split, pero sí en el Summer del año pasado ha sido un pick bastante recurrente. Ornn finalmente para Letmi. Posiblemente va a jugar Cho'Gath Impact. No creo que aquí invente nada. Podría ser también Maokai, veremos. Y nos queda conocer el pick para MLXG. Hay como 6-7 junglas fuera. Y va a jugar… No lo tienen claro ni ellos. Nocturne. No le quedaba nada a Future. En total hay 2, 3, 5 y el pick de Skarner, 6 junglas fuera que había. Me imagino que Team Liquid esto lo ha tenido en cuenta, que saben que MLXG podría salir por aquí, podría jugar Nocturne y ellos están seguros de que esto es lo que les puede funcionar. La única duda que tenía era sobre si aquí vas a escoger de verdad a un top laner tanque AP como Cho'Gath o Maokai cuando ya tienes Vladimir, Morgana y Skarner. Me parecía un poco… Sí, es quizá rizar el rizo, eres muy dependiente de Caitlyn y al final va a ser Shen, vas a tener que mantenerse unidos y presión global. A nivel 6 puedes intentar hacer algo abajo contra Shea y contra Rakan, vamos a ver qué tal lo juega Team Liquid. Hombre, es cierto que Nocturne históricamente siempre contará un poquito a Shen por el tema de que no puedes lanzar la ultimate cuando tienes esa oscuridad, esa… Se me acaba de olvidar el nombre de pesadilla. Pesadilla, o sea, me salía nocturnidad. O sea, bueno, estamos aquí un poquito pronto por la mañana, pero aún así puedes contrarrestar muy bien el hecho de que haya mucha agresión en bot con, pues bueno, con una rotación de Sogui y con la ultimate de Nocturne. Vamos a ver qué tal se le da al MLXG. Es un campeón que ha salido también en la LCS norteamericana. A finales del Spring Split se estaba jugando bastante, pero
yo no soy muy fan de él, la verdad que es un campeón del estilo de Graves, incluso un poquito más arriesgado. Si te quedas por detrás con Nocturne, no puedes aportar nada. Si no puedes deletear un carry con Nocturne, de hecho, no puedes aportar nada a nivel de teamfight. A ver, así que vamos a ver lo que pasa. La build lo que pasa es que puede ser muy híbrida, ¿no? Es cierto que el Nocturne Bruiser, incluso bastante tanky, lo hemos llegado a ver. Al final, el Nocturne semi-tanky, un poquito Bruiser, se convierte en un puro iniciador. Tú inicias con el Ultimate y, bueno, de alguna manera tiene su utilidad. Pero como tú dices, Future, el campeón está hecho para ir full daño y para deletear a un carry de prácticamente un golpe, ¿no? Tú entras, le colocas el miedo y lo bursteas de dos golpes. Si esa técnica no funciona porque vas demasiado por detrás, ya te digo, el Nocturne tanque sí te puede servir como iniciador, pero está no es claro que Sejuani, Isaac, todos los campeones que de por sí son tanques son muchísimo mejores para ese tipo de tareas. Team Liquid, que tiene que buscar su primera victoria en el torneo contra nada más y nada menos que Royal. 2-2 para el equipo chino, 0-4 para el equipo norteamericano. Y va a empezar el primer partido del día, tercer día del MSI 2018, que se está jugando aquí en Europa desde Alemania a Berlín. Y al final, MLXG, que Future va con compás letal. Sí. Va con compás letal Nocturne, por cierto, ¿eh? No recuerdo ahora mismo, hemos visto un Nocturne en el play-in y no recuerdo lo que jugó. Pero compás letal seguro que no. Fue el equipo de Gambit, lo jugó Diamond Prox con la setup esta de iniciar con Nocturne, con el abajo del telón desde lejos de Jin, pero no recuerdo su runa reforjada. Compás letal seguro que no, creo que fue… No sé si fue incluso ataque intensificado, ahora mismo no lo recuerdo, la verdad. Voy a verlo en un momento, voy a verlo en un momento porque tengo la curiosidad. Morgana que va a impactar la Q, Xiaohu que va a recibir bastante daño, no va a tener que utilizar ninguno de sus dos summoners, sí que le van a forzar el back o no, porque va a gastar las pociones, se va a intentar quedar en línea, no quiere perder experiencia. Creo que es en la primera partida de Gambit, ¿no? Una de las primeras. Y Povelter que va a empezar con un poquito de ventaja. Yo creo que para Nocturne lo mejor, no soy un experto de este campeón, de hecho no lo juego nunca, pero diría que es conquistador o ataque intensificado o… Ya si eres muy de solo Q, compás letal me cuesta encontrar la manera de que funcione. Vamos a ver qué tal en competitivo, pero me parece interesante la elección de MLXG. Bueno, ahora pues ahora te lo digo, Future. Y ya te digo, al final, yo creo que MLXG se ha visto forzado a sacar este pick. Lo bueno es que, como le han hecho tanto focus a él, los demás jugadores deberían tener picks de confort. Vemos a un Ornn arriba, tenemos Bolding de Shai Arrakan, una Bolding muy, muy peligrosa teniendo en cuenta que es la Uzi. Así que, bueno, es que todas las estadísticas que saquen de Ole de Double Leaf, o sea, esta Bolding ahora parecen malos aquí, pero esto es NBA. Claro. Jugaban contra Benjamines, o parecía eso, Claro, salió la de Double Leaf que no había perdido ninguna partida con Kindling, iba 8. 23 no, iba 8, de KDA, creo, y ayer le partieron la cara. 8-0 con un KDA increíble y al final acababa perdiendo. Ole con Morgana es su mejor campeón históricamente, ya desde que estaba en la época de Immortals. Se le da genial, no ha perdido ninguna partida tampoco en la LCS norteamericana con Morgana, pero vamos a ver hasta dónde llega. El combo con la trampa y la Q, que es bastante bueno, y Ming, que se va a quedar realmente tocado. Ming que se va a quedar muy, muy tocado. Así que, bueno, al final le han sacado el Ignite a Ole. Curar que tiene que gastar Uzi. Summoner por Summoner. Arriba metiendo muchísima presión también contra Impact. Vladimir que finalmente, como decíamos, ha sido flexeado a esa calle central. Con un Shen en la top lane. También una especialidad de la casa por parte de Impact. Va con ese desmaterializador. Igual que Ornn. Los dos que van a rushear, evidentemente, el estandarte. Y MLXG, pues a farmear la jungla, ¿no? Al final, Nocturne lo que tiene que hacer es limpiar y limpiar y limpiar campamentos como un auténtico loco, conseguir el nivel 6 lo antes posible, hacer power farming en la jungla, tener 150 minions al minuto 20 y destrozar carries y después Future con la ventaja en la jungla también dominar los objetivos, ¿no? Ahora con los dos ítems de jungla y las pociones reutilizables, que debería ser bastante rápido. El clear que tiene MLXG, que ya es nivel 3, Exmicio es nivel 4 porque todavía no se ha vaqueado con Skarner, de hecho está yendo directamente a por esa aguja y el cangrejo de visión posterior. Shen sufriendo un poquito contra Ornn, y este es el combo por el cual Kaelin y Morgana están bueno. Morgana impacta la Q, Kaelin te coloca la trampa debajo, durante 4 segundos no te puedes mover y recibes una auténtica barbaridad de daño, porque además, como ya sabéis, la trampa de Kaelin que hace que te pegue ese disparo a la cabeza. Es un combo que se puso de moda, cuidado porque puede haber y va a haber primera sangre. Hablando del combo que iba a decir que se puso de moda en los playoffs de Europa, creo que fue una de las primeras regiones en jugarlo. Se lleva la primera sangre Double It Mink, que ha estado un poco dormido. No gasta ningún Summoner Mink, no tenía curar Uzi. Se lleva la primera sangre el equipo norteamericano.
Primera sangre muy importante, porque además se la lleva Caitlyn. Double Leaf que va a poder castigar y mucho con esto. Va a ser un back de espadón más botas de cuero, me imagino, para Caitlyn. El primer dragón de la partida, que además es infernal, así que toda la presión que pueda conseguir Team Liquid abajo les va a venir realmente bien. Bueno, perfecto, perfecto para el equipo de Team Liquid. Aquí lo vamos a ver, ¿no? Cómo estaba metido en presión Royal y al final Future, pues combo muy, muy básico. Inteligente Ole, espera que el minion se muera. Esto es clásico ya, gancho de Thresh, gancho de Blitzcrank, cárcel de Morgana. Siempre tienes que tener en cuenta los minions. Sí. Lo timea perfecto y se lleva la primera sangre. Sí, hay exceso de confianza por parte de Ming, porque a nivel competitivo no deberían de pasar estas cosas. Yo creo que Ole y Davelif ya lo tenían hablado. Davelif pega el autoataque, impacta la Q, te coloca la trampa debajo. Te llega muchísimo daño. Además, es una Morgana con Aeri, pega con el charco una auténtica barbaridad. Y en estos niveles, la Bolding de Team Liquid, que en el 2 contra 2 son más fuertes que Shaya Rakan, a pesar de que no estén presionando la oleada. Es importante anímicamente también un equipo que está perdiendo todo lo que juega, que está siendo destrozado por sus rivales, empezar con una buena noticia y empezar con una buena noticia en su jugador estrella, ¿no? Empezar con una primera sangre en Double Leaf y más. Jugando Caitlyn, también uno de sus mejores campeones, siempre le va a venir muy bien a un equipo que no está teniendo ningún tipo de alegría en este mes, ¿eh? Se ha quedado muy rápido Davelif, no se ha quedado con la oleada que tenía prácticamente debajo de la torre del equipo de Royal. No ha ido por las botas, pero sí que tiene el espadón. Dos espadas por parte de Shaya, hay bastante diferencia de daño. Ahora tiene que tener mucho cuidado Ming, no le ha dado tiempo ni a utilizar el flash en la anterior jugada. Así que sigue conservando ambos summoners. Va a recuperar dentro de muy poco el Ignite Ole. Para el curar de Uzi todavía queda un poquito, así que la bonding de Team Liquid que ahora debería tener un poco de presión. Teleport de impact a la calle superior, ya tiene a Tiamat. Y ahora Shen que va a tener habilidad para pushear. Estaba mirando Future, ahora te lo comento, estaba mirando el tema de Nocturne, porque no recordaba lo que había jugado Diamond, y sí que es cierto que en Pro Builds aparece que se juega bastante con compás letal, pero también es cierto que varía bastante, porque se puede llegar a ver, pues lo que tú decías, ¿no? Con ataque intensificado y hasta con electrocutar, hay bastantes junglas de Challenger que optan por esta opción, pero sí que es cierto que se ve bastante compás letal, lo único que es el típico campeón que tiene 3-4 opciones en esas runas reforjadas y MLXG que ha optado por esto, ¿no? Al final, como tú decías, Nocturne es un campeón que se ve tan poquito que a nivel competitivo a veces es incluso difícil saber por dónde te puede aparecer. Sí, vamos a ver qué tal funciona el combate tal en competitivo. Pocos campeones hemos visto con esta runa. Kalista, ¿no? Alguna vez, creo. Sí, un poco más. A nivel de solo Q, además, yo creo que todos hemos visto varios, pero en competitivo es una runa, sí, que se suele ver muy poco porque depende mucho de que estés pegando en todo momento. Xiaohu, que vuelve a la calle central, 53 minions para Zhongwei, 59 para Vladimir. Davelif, que ya tiene una pequeña ventaja de farmeo, le saca 10 minions a Uzi, además la primera sangre. Es mucho oro. Y Shen defendiéndose bastante bien contra Ornn. Va a aparecer MLXG en esta calle superior. Porque siempre es muy molesto en línea, ¿eh? Hemos visto ya unas cuantas solo kills. Cuidado con Nocturne, va a entrar con todo. Flashea con el miedo, llega también la cabra. Qué bien que lo acaba de hacer el conjunto chino. Pero Shen aguanta mucho, no hay daño y se va a quedar un golpe. A pesar de que la ejecución era perfecta, el escudo le salva la vida. Se queda un golpe impact. Bueno, gastar un ultimate de Nocturne y un destello para no sacar nada Future es terrorífico. Xbizzy te roba el buffo en va… Bueno, iba a decir va a empezar, no. Es que ya tiene mucha ventaja Team Liquid en esta partida, porque encima se van a hacer el dragón infernal. Horrible la decisión de MLXG. Sí, esta jugada es de libro. Además, Shen es nivel 6, puede llegar a aparecer con el mantenerse unido. Si tu jungla aparece arriba, tienes que ir directamente a por el dragón, porque sabes que puedes incluso acumular 5 hombres en esa zona. Creo que la decisión es cuestionable, cuanto menos. Tibiar a Shen siempre la es complicado. Es muy mala. Tibiar a Shen es muy, muy difícil y ahí se ha visto que impacta con el charco y el escudo ha hecho muchísimo tiempo. O sea, la ejecución ha sido buena del dive. Creo que no sé si lo podrían haber hecho mejor para matarlo, pero creo que han timeado bastante bien todo. Cuidado porque va a haber acción también abajo. Llega Scanner con la grúa. Estaba mal aparcado un jugador chino y era Uzi que acaba muerto. Team Liquid que revive. No estaba muerto, estaban de parranda. 0-3 en el marcador. Shen que se ha llevado la kill porque acude abajo con el mantenerse unidos. Y viene Pavelter con la maplaga. Clic, clic, apunta, dispara con el as en la manga. Todo Team Liquid muy, muy tocado. Y Nocturne que no puede hacer absolutamente nada. Shui que va a intentar rematar a Pavelter, pero no lo consigue. Parece que va a escapar todo el equipo norteamericano, que tiene 1.700 de oro de ventaja. La jugada es inmejorable para ellos. Ha sacado las kills, ha sacado el dragón infernal, has vuelto a castigar a la Bolding. Rakan, que se muere por segunda vez, no tiene ninguna kill y ninguna asistencia. El input de oro en esta partida para mí, que es bajísimo. Y además, Davelif ha matado a Uzi. Dos kills. Uf. De ventaja las que tiene Caitlyn. Ahí se ha complicado muchísimo la vida a Povelter, que al final ha sobrevivido porque nadie le ha cortado el back. Bueno, horrible Royal, ¿eh? Horrible Royal la partida, aquí lo vamos a ver. Future no tiene guardado el Tribush y hay mantenerse. Es que esto es una aliada espectacular. La verdad que el flash de Uzi impresiona muchísimo porque el tiempo de reacción es muy, muy, muy pequeño, pero aún así, con la ultimate de Skarner no había nada que hacer. Gasta muy bien la definitiva X-Mitch junto con el flash, el AD carry de Royal que acaba muerto.
Y aquí, grilletes de Morgana, le fuerzas el flash a Xiaohu. Povelter que intentaba el dive, no tiene suficiente daño para acabar ni con Orn ni con Zhongli. Por la espalda estaba MLXG, pero aquí no pueden hacer nada. Solo se podían fiar del daño de Zhongli, es el único que ha podido apostar. Qué inteligente XBC, no tiene summoners, hay que forzar abajo. La cárcel que es buenísima, ultimate de Rakan, pero no sirve para nada. Esto es otra cosa. Este es el Team Liquid que hemos estado viendo durante toda la temporada regular. Y sobre todo los playoffs de Norteamérica, que ahí es donde brillaron. Porque la temporada regular quizá no fue tan buena. 0-4 en el marcador. Royal hoy se puede meter en un lío futuro. 0-3 para Rakan. Le ha salido muy rentable a Team Liquid el dejar abierta la pareja para la fase de Pixions. Bueno, la partida está bastante rota, ¿eh? O sea, la ventaja que tiene Doublelift ahora mismo, que son literalmente más de 1000 de oro, con esta primera torreta asciende hasta casi los 2000 con Caitlyn, lo veo muy difícil para Royal esta partida, ¿eh? Farmeo por minuto, 2 kills, 2 asistencias, el oro de la primera torre te lo dejan a ti solo, te has llevado también el oro de la primera sangre. Yo creo que la partida la tiene Team Liquid completamente en sus manos. Sin duda. No va a haber ningún momento en la partida donde Shaya pegue más que Caitlyn ya. Bueno, vamos a ver lo que ha pasado. Al final, están pusheando. No sé muy bien qué busca Rakan. Zonear un poco algún minion, pero ¿zonear algún minion de qué, amigo? Si Caitlyn está por delante y tiene a Morgana, Future y es que tiene un ping el equipo de Royal, pero cuando juegas tan por delante de la línea, da igual que tengas el ping. Lo único que vas a saber es que Skarner está llegando, pero nunca te va a dar tiempo a salvar tu vida. Skarner que volvió a hacer acto de presencia y Rakan que se muere por tercera vez consecutiva la partida de Ming que está siendo bastante mala. El dive que ha hecho arriba el MLXG tenía obligación 100% de matar a Shen. Si no me equivoco, Shen no tenía el teleport y ellos querían matar a Shen y forzar la primera torreta del partido. No matas a Shen y abajo pierdes toda la prioridad, muere tu botlane y encima regalas el rojo y el dragón infernal. Ha perdido la partida con ese dive Royal. Es que literalmente han perdido la partida con ese dive. Sí, ahora Doublelift que tiene esas rebas de Berserker, tiene también el Fervor y el Espadón, que Link está en un momento de la partida donde, pues obviamente no es el hipercarry que todos conocemos, pero va muy, muy cómodo. Impact aquí, que parece que se huele el dive y va a intentar escapar. Y nada, también con el miedo MLXG, a Shen que no le hacen nada, Povelter en medio sufriendo, tiene que utilizar el charco, cuidado con Povelter, que está siendo quizá el hombre que más sufre por parte de Team Liquid. Intercambio de torretas, la de bot que va a caer y la de top también. Sí, la primera torreta se la ha llevado Team Liquid, así que la velocidad a la que caiga, que es completamente irrelevante. Doublelift que va a tirar aquí la torreta de top, lo va a hacer sin minions, va a seguir farmeando y al final es experiencia extra que se está llevando Doublelift porque All está roameando junto con Xmithie. Y el heraldo que también se lo han llevado lo asegura Xmithie 1-0-2. Mole de ceniza ya terminada para Jake Puchero, que además va a recuperar el flash y tiene la grúa disponible, así que el potencial de gankeo de Skarner, que ahora mismo es altísimo. Y con el heraldo, que debería conseguir otra torreta Team Liquid, puñal de Static ya terminado para Doublelift. Coraza del Montaraz, por cierto, en Skarner, una opción que estamos viendo bastante en este MSI. Se la hace la mayoría de junglas tanques, apareces por la línea, además puedes taxear un poquito a tus solo líneas, un poquito a tus jugadores. ¿Va a tirar ya? Sí, y darles ese extra de oro. Heraldo. En la calle central, pues vamos a ver lo que hace, porque está Xiaohu aquí para defenderlo. Ah, bueno, porque viene Doublelift también. Viene Doublelift también. Bueno, lo quería tener muy rápido Xmithie, parece que le quemaba el heraldo. Simplemente van a meter presión en la calle central. El heraldo que se va a llevar como mínimo a la mitad de la torreta. Ahora incluso más, porque está Doublelift también acompañando al daño del heraldo. Bueno, muy, muy rápido que lo ha tirado Xmithie, 70% de la torre. De todas formas, me parece que la jugada es bastante mala, teniendo en cuenta que el dragón infernal, el siguiente dragón infernal sale dentro de un minuto. Y que si tú tiras el heraldo en top, ya no hay teleport disponible para defender el dragón y en el 5 contra 4 te lo vas a llevar siempre. Bueno, y si lo tiras en medio, el dragón es tuyo. O sea, alguien tiene que defender el heraldo y ahora mismo estás por delante de la partida, no sé. La verdad que el heraldo ha sido muy malo. Tendría su explicación Xmithie. Supongo que no ha sido un misclick, pero me sorprende, ¿no? No, habrá sido además call conjunto del equipo. No creo que Xmithie tenga el 100% de decisión acerca de dónde lo va a tirar, pero ya digo, sale un dragón infernal dentro de 30 segundos, es el segundo para Team Liquid. Yo creo que puede incluso sentenciar completamente la partida si se lo consiguen llevar. Y si hubieses tenido el heraldo aquí, hubiese sido una herramienta excelente para asegurártelo. Povelter que ahora ya empieza a hacer split push con este Vladimir. Botas de penetración, completado y botas de penetración, sí. Hace mucho que no vemos unas botas de penetración, yo creo, en Vladimir, la verdad. Pero bueno, al final, oye, la penetración mágica en Vladimir siempre te va a dar un extra de daño en este minion, que puede estar muy, muy bien. Imagino Future que eran las mejores botas que veía Povelter para esta partida, ¿no? Sabemos ver también a Vladimir bastante con esas botas de reducción de enfriamiento. Incluso las de Mercurio le suele venir bastante bien dependiendo del matchup. Yo creo que contra Zhongli, una vez que ya se ha roto la fase de líneas, no tienes obligación de hacerte las Mercurio. Sí que si quieres ese extra defensivo en fase de líneas te las puedes hacer, pero la mejor opción para mi gusto eran las de reducción de enfriamiento. Junto con la gema avivadora, al final Vladimir sabemos que es un campeón
Que vive de tener sus cooldowns disponibles. Bueno, por eso te haces el al Thorn. Final, en cuanto a botas futuras, lo que dices es que reducción de enfriamiento, las de Mercurio, las botas de penetración, incluso las Tabi Ninja, que han estado rotísimas en Vladimir, lo hemos visto también en alguna partida, ¿no? Pero bueno, al final, Povelter, ya sabemos que es un chico un poquito especial, así que va a tener un poquito más de daño. No tiene las botas de Mercurio, pero sí que tiene ese cronómetro, la torreta de medio future que no caía, lo que sí caía era ese, perdón, segundo dragón infernal para Team Liquid, que está pasando por encima de un Royal irreconocible en estos últimos partidos. Sí, ojo que fallaba ahí la Q con Zoe, tenía a X-Smith y como objetivo fácil le intentaba impactar, no obstante, sobre Double Leaf. Y yo creo que con este segundo dragón infernal, Team Liquid, que se coloca en una posición muy, muy aventajada cuando Double Leaf tenga el segundo ítem, va a hacer muchísimo daño. Bueno, y el que evidentemente no va a ser clave o no debería serlo es Uzi. O sea, Uzi ahora mismo pierde por 2.000 de oro ante Double Leaf y encima Double Leaf le saca dos dragones infernales y encima es Shaya contra Caitlyn. O sea, realmente Uzi esta partida no está el factor Kog'Maw, no está el factor Vayne, no está el factor oye que me remontan el late. Vas con una Shaya, 2.000 de oro por detrás de Caitlyn. Con dos dragones infernales, ojo Future, que esto dentro de 8 minutos vamos a flipar con lo que va a pegar Double Leaf. Sí, creo que tiene el Segador de Esencia en base porque es el minuto 15 y lleva 139 minions. Ahora nos lo confirmará, efectivamente lo tiene Uzi, pero es que es un ítem con Shaya, que tampoco es el mejor, porque ya sabemos que el Segador de Esencia es mejor cuanto más crítico tengas. Necesita tener dos y tres ítems Shaya para ser un campeón verdaderamente efectivo contra Caitlyn, que yo creo que está nada de acabarse el filo. Sí, sí, no, lleva bastante con el espadón Double Leaf. Creo que va a volver con filo ahora. Sería... Hombre, no, va a ir con pico. Sí, sí, sí. Y creo que vendiendo la Doran igual se puede comprar la capa de agilidad, pero le queda otro back más. Sí, no, la Doran no la va a vender tan pronto. Es que tener filo y puñal al minuto 15 es una barbaridad. Pero bueno, que no le queda mucho y que está muy, muy por delante de Doublelift en esta partida. Además, le va a proteger Ole con Morgana. Ole con Morgana, que tiene a Shen en el equipo. Tiene a Vladimir, experto en zonear a la backline rival. Muy, muy seguro va a estar Doublelift en esta partida. Y ya te digo, lo veo crudo para Royal, ¿eh? Es que Royal lleva unos cuantos partidos que, ojito, que como pierdan se ponen 2-3, ¿eh? Sí, ni el draft parece excesivamente bueno, ni la forma de jugar tampoco me está convenciendo por parte de Royal. Has picado Shaya Rakan teniendo a Caitlyn Morgana abierta, que sabes que te hacen counter. Zoe en la calle central a manos de Xiao Hu, no me está pareciendo nada del otro mundo. Orc contra Shen, bueno, al final es tanque por tanque y desde luego que el Nocturne de MLXG no está siendo ni un factor a tener en cuenta porque es que no ha estado en ningún sitio. Sabemos que son mejores de uno y que esto cambia muy rápido. Team Liquid parece que estamos en el pozo y hoy de repente resurge y demás, pero es que es la tercera partida seguida de Royal muy mala. Corea les destrozó totalmente. Bueno, venga, va, es Corea, 15 Dragon X, va. Flash Wolves te pegó un palizón, te ganó en 32 minutos con un Asor que directamente lo convirtieron en Nexo. Y hoy Team Liquid, que va a 0-4, te está ganando en todo. Te ganan torres, te ganan dragones, en kills y en oro. Claro, Future, empieza a ser un poco preocupante, ¿no? Que sean mejores de uno, cuidadito. Intenta asediar el equipo de Royal Never Give Up a la calle central. La torreta que está bastante tocada, se va a vaquear Double Lift ahora. Sí que debería tener ya el filo completado, minuto 17. Vamos a ver. Sí, ahí está. Es una locura, ¿eh? Tener con Caitlyn dos ítems al minuto 17. Sí, sí, no. Está muy, muy, muy por delante Double Leaf y como decimos, encima con uno de sus mejores campeones, ¿no? El otro día nos mostraba la estadística que tenía NA con Caitlyn y no tenía ningún tipo de sentido. Es cierto que al final, al ser el equipo campeón, todas las estadísticas van a estar muy hinchadas, pero es que tenía 23 de KDA y un 100% de win rate en 5 partidas, ¿no? No tiene ningún tipo de sentido lo que puede llegar a hacer Doublelift cuando se coloca con un campeón como Caitlyn por delante. Vamos a ver si Royal tiene el potencial para remontar. Desde luego que Uzi no tiene un buen campeón para remontar partidas. Desde luego que Royal sin Uzi es un equipo que va a sufrir muchísimo. Panther Rakan con todo. Cuidado porque va a haber iniciación aquí con Nocturne. Vamos a ver qué pasa con esto, Future, porque no van a seguir. X-Bizzi, que de hecho ni siquiera gasta el destello. Y es cierto que Uzi en China, en la LPL y con Royal, ha tenido momentos muy malos, ha tenido finales que ha perdido él, ha pegado troleadas, pero a la hora de la verdad, Future, en los torneos internacionales, si Uzi está muy mal, por lo general Royal suele perder, ¿no? Independientemente de que la LPL, Uzi es cierto que yo recuerdo la final del Summer Split de 2017, donde la verdad que tuvo partidas horribles y posiblemente perdieron por su culpa. Sí, Uzi siempre se ha comentado lo del bufo de Uzi en los torneos internacionales, ¿no? Siempre que llega al Mundial, siempre que llegan los torneos importantes es cuando vemos la mejor cara del tirador. La primera partida contra Fnatic fue una locura, pero hoy la verdad que le está costando mucho. Llega X-Smithy con la iniciación, le ha forzado la ultimate de Uzi. Llega también la cabra por parte de Orn. Le van a hacer el 2 contra 1. Impact que va a tener que flashear, pero le van a seguir absolutamente todos. Le hacen el 1 contra 4 y van a acabar con la vida del top laner coreano. Se la va a llevar Xiaohu con Zoe. 1-4 en el marcador. Ojito que sale Infernal dentro de un minuto y me imagino que el equipo de Team Liquid le interesa
y mucho. Ganar la visión alrededor, Smithy que se va a hacer el cangrejo de visión, el resto de miembros que va a controlar también un poquito la zona del Nashor. Tres infernales consecutivos en una setup que tiene Caitlyn, parece que... Bueno, ayer me comentabas que no había salido ninguno, ¿no? Yo creo que ya por el algoritmo tenía que salir algún infernal, porque las primeras tres partidas, no recuerdo si del primero o el segundo día, no salió ningún infernal, así que, bueno... Al señor que hace lo de los dragones, pues le gustan los equipos de la FC norteamericana, sí. Y hoy va a soltarle tres. También te digo, Future es una cazada que da exactamente igual. O sea, destello por destello, una kill para Royal, pero mientras no me castigues con ningún objetivo. O sea, las kills aisladas no hacen que remontes jamás una partida, y menos Future cuando también has tenido que gastar unos cuantos summoners para acabar con un Shen que ya te digo. O sea, que muera, bueno, tiene el teleport de mantenerse unidos, es que le da igual. Eso es, Xiaohu que tiene 300 más de daño, no es algo a tener en cuenta. Tiene el cangrejo de visión, el equipo de Team Liquid Impact pusheando en esta parte superior, va a empezar a tocar la torre. Bueno, alguien tiene que venir. Pues sí. Ahí está. La torreta o el dragón, ustedes eligen, y espérate porque Shen incluso puede venir. Zoe, que ha caído el dragón infernal. Se lo va a quedar Royal, pero Team Liquid no sé si tienen idea realmente de ir al Nashor. Sinceramente, Future, tú le das un dragón infernal cuando tú tienes dos y castigas con segunda torre de top y una kill. No me parece un mal intercambio para Team Liquid, teniendo en cuenta que ya aún así va a seguir ganando dragones infernales en la partida. Sí, creo que la jugada de Team Liquid es buena y de hecho le sale rentable siempre. La torreta de tier 2 de top es muy importante de cara a jugar alrededor del Nashor. Pero también entiendo que Team Liquid, si hubiese abusado de sus cooldowns y hubiese forzado en esa zona, se hubiesen llevado el tercer infernal con casi total seguridad. Entiendo que es una partida muy importante porque vas 0-4, porque quieres jugar lo más limpio posible y no quieres arriesgar. Pero hombre, creo que Team Liquid está en posición de llevarse el tercer infernal y después tirar la torre. La seguridad que tiene Team Liquid es que aunque se lo lleve Royal, ellos siempre van a ganar en dragones infernales. Y la setup que tiene Team Liquid escala bastante mejor que la de Royal, en este caso sobre todo si comparamos los dos carries, Zoe con Vladimir y Xayah con Caitlyn, ¿no? Así que, sobre todo teniendo en cuenta que Caitlyn le saca 3.000 de oro a Xayah, ¿eh? Es que es un ítem entero Future el que tiene de ventaja Double Lift, y el late game evidentemente a mí me gusta infinitamente más Caitlyn que Xayah, ¿no? Sí, muy poquito le tiene que quedar a Caitlyn ya para tener ese tercer ítem, en cuanto lleve con los dos dragones infernales y más, teniendo en cuenta el minuto de la partida en la que lo va a hacer, donde todo el mundo va a ser pues nivel bastante bajo, no va a haber resistencias. 1.300 y fervor, si va por el cañón de fuego rápido, creo que eran 1.400, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Pues lo tiene ya. 800 del fragmento de Kirchai, después 600 para completarlo, 1.400. Lo tiene ya, tenía 1.400, de hecho. Uh-huh. Pues los tres ítems de Killing al minuto 21 son muy malas noticias para el resto de jugadores de la partida. Si sí, encima en el equipo tienes Vladimir, o sea, Vladimir ya en el mid-game tiene el Morello, tiene el Surelias, el cronómetro para baitear y zonear a los demás, Skarner va muy por delante, el heraldo de C que ya ha terminado, tienes a Shen y Morgana en el equipo para hacer a Killing totalmente inmortal. No sé, vamos a ver si va a quedar Double Lift. Tiene el tercer ítem en base, pero tiene el buffo rojo, así que quiere aprovechar para pushear. Tiene bastante oro acumulado, pero de momento no va a quedar. Y Royal Future, pues, esperando un poco, no sé, a verlas venir, ¿no? Una partida de Royal muy desganada. O sea, es un poco, bueno, estamos aquí, 11 de la mañana, nos toca jugar. Hemos conseguido una kill de una cazada Shen y un dragón infernal que nos han castigado con kill y torreta. O sea, que bueno, tampoco... Double Lift ahí que está un poquito desposicionado, va a utilizar la red, impacta la Q de Morgana, el objetivo es Lendmi, que es el más tanque de toda la setup de Royal. Y a partir de ahora Team Liquid que tiene que empezar a jugar alrededor de este Nashor, mientras tanto Impact haciendo lo que le da la real gana, pusheando la calle inferior, no hay nadie que le vaya a parar. Y se puede llevar otra torre completamente gratis. Bueno, cuidado ahora, se va a quedar aletargado Double Lift, pero bueno, no sé muy bien por qué Orn no quiere ir con Shen en el 1-1. No sé si tú tienes alguna explicación de por qué Orn no está yendo a parar a Shen, sinceramente. No. Tiene teleport disponible, además, Lendmi no... Sí, él te saca la ventaja de mantenerse unidos. Bueno, sí, siempre que hay un Shen en la partida, te va a sacar una ventaja de, entre comillas, teleport. Él tiene el teleport y también el mantenerse unidos, pero no entiendo por qué le regalas farmeo y torres a Shen. Es que no, de verdad que no lo entiendo, pero bueno. Se ha llevado casi dos de gratis ya. Impact. Se ha quedado la torreta de tier 2 muy, muy tocada. Está pidiendo ayuda a Impact porque me imagino que el call es intentar tirar esa torre en las próximas oleadas. Mientras el resto del equipo de Team Liquid que va a jugar alrededor del Nashor, el segundo partido del día, que lo vemos ahí abajo, que va a ser Evos contra Fnatic. Fnatic que jugará contra el equipo vietnamita, que solo tiene una victoria, la que consiguió ante Team Liquid. Un equipo norteamericano que está buscando su primera victoria en el día de hoy. 0-4 que van en el MSI. Y bueno, después de tantas derrotas Future, pues evidentemente que no van a arriesgar ni lo más mínimo para ganar esta. Cañón de fuego rápido ya para Double Lift, le saca un ítem entero, un puñal de Static entero a Uzi. Y también te digo, tiene que tener cuidado Team Liquid, porque van muy por delante. Yo creo que eso se está pescando mejor, pero cuidado con los trolls de Nashor, Si no des por muerto a Royal, porque
nunca te puedes confiar, y menos un equipo que está haciendo tan mal MSI, ¿no? No la puede liar Team Liquid, desde luego. Ahí está, que lo están intentando jugar lo más seguro posible, intentando no cometer errores. Solo has cedido una kill, solo has cedido una torre. La verdad es que el dominio de los objetivos por parte del Team Liquid en esta partida que ha sido abrumador. Y esta diferencia de un ítem entre Gating y Shaya hacia Double Leaf, ultra peligroso. Tiene además los dos summoners disponibles, el mantener sonidos que va a caer sobre su cabeza con casi total seguridad. Tienes el escudo negro de Morgana, Double Leaf que debería de poder hacer lo que le dé la gana en las teamfights. Sin duda, sin duda. Y más, bueno, lo que dices, ¿no? Con el rango que tiene ya Caitlyn, es que es intocable totalmente. Nocturne es cierto que puede ser una molestia para ella. La cabra puede llegar desde lejos y molestarle bastante. Nocturne al final va full daño y cuando va por un carry, por mucho que esté por delante de la de carry, siempre te suele molestar bastante. Pero Team Liquid se cansa. Team Liquid quiere ganas de fiesta y van directamente a por el Nashor. Una de las pocas opciones que puede tener Royal de darle la vuelta al partido. Ha colocado el orbe de visión. El equipo de Royal, que sabe que Team Liquid está por la zona, llegan, que se están haciendo el Nashor y les va a dar tiempo a llegar. Xbizzy está muy tocado. Yo creo que llegan Xbizzy. Cuidado, hay el throw. Hay el throw. Cuidado con Nocturne. Va a estar con todo. Hay el throw. Future que puede llegar. Ole, que acaba muerto. 5 contra 4. Llega la cabra. Iniciación de Rakan. No me lo puedo creer. No me puedo creer la aliada de Team Liquid. Pomelter, que va a ser el siguiente. 2 por 0 para Royal. Se va a morir Xbizzy. Está muy tocado, no. Va a sobrevivir Jake Puchero. Está literalmente un golpe. Te lo acabo de decir hace un minuto. Una de las pocas opciones de Royal es que la líe Team Liquid en el Nashor, y Team Liquid, como buen equipo norteamericano, haciendo honor a Dignitas, la líe en el Barón Nashor. Vamos a ver si lo puede defender el equipo de Team Liquid. Golpe, son Xbizzy. Tres personas, Xbizzy está muy tocado. No tiene tocado. Destello, no tiene destello Xbizzy, no tiene manera de entrar Xbizzy, no sé cómo lo va a robar, pero no puede ser. 1700 de vida, Xbizzy, ¡la peña! ¡Oh! Lo ha robado Xbizzy, el héroe Jake Puchero ahora, el héroe de Norteamérica, Impact, que va a sobrevivir. Sí que tenía la piña, sí que tenía opciones de robarlo, creía que no tenía piña, no sé si estaba ahí o ha salido un poco más tarde, lo roba Xbizzy. ¿Por qué no han matado a Xbizzy? Si estaba un golpe. No acabo de entender. El equipo de Royal, que no tenía visión de esa zona, yo creo que contaban con que Xbizzy se había vaqueado. MLXG utilizó el Smite y creo que deja el Nashor a 270 de vida. Ha sido un Smite malísimo. Las matemáticas las lleva arrastrando desde tercero de primaria MLXG, ¿eh? Lo vamos a ver aquí porque eso me da la sensación. No. Sí que tenía la piña. Creía que no había piña. Claro, estaba desde el principio. Creían que no estaba Xbizzy. Double Leaf aquí haciendo muchísimo daño, cada vez que se le activa el cañón de fuego rápido, que destroza completamente a todo el mundo, y sí, ha exmiteado MLXG, lo ha dejado a 250 de vida. Oye, se ha quedado 208. Puede tener piña, puede tener piña, pero es que has fallado el Smite por 180 de vida. ¿Qué estás haciendo, tío? Y Double Leaf, que se acaba de comprar un ítem entero, Cimitarra Mercurial. Acaba de salvar literalmente el MSI Xbizzy para Enea. Sí. Con ese Nashor remontaba Royal la partida. O sea, acaba de salvar. Bueno, o Xbizzy o MLXG. El mejor jugador de Norteamérica, MLXG, con esas matemáticas de tercero de primaria, dejando el Nashor a 180 de vida. No sé si contaba con algún burst de sus compañeros. No sé si contaba. Bueno, me parece de una inocencia brutal creer que Xbizzy no está. O sea, está vivo, sí, está tocado, pero está vivo y no le ves. Hombre, igual se ha quedado, ¿no? Sí. No sé. Pero vamos, Xbizzy acaba de ser el héroe totalmente. Sobre todo porque si Xbizzy se vaquea, Caitlyn y Shen no están por la zona intentando molestar para robártelo. Cuidado, Cuidado porque va a venir iniciación Future. La sigue liando, Xbizzy roba el Nashor, pero Xbizzy la lía. Van a ir directamente también a por Double Leaf. Cuidado porque se va a liar muchísimo. Ha caído Caitlyn, ha caído Double Leaf. Shutdown que se lleva a Uzi, pero Pomelter viene para salvar el día. Y parece que Team Liquid va a poder salvar esta teamfight. Letmi, que tiene que escapar con la piña. Letmi parece que va a conseguir escapar. Finalmente se queda esto en un 3x2, si no me equivoco. No, espérate, que van a por Orn. Van a ir a por Orn. Yo creo que da bastante pereza chasearle. Van a perder muchísimo tiempo yendo a por Orn. Así que parece que directamente le van a dejar escapar. Porque Impact utiliza el teleport, coloca el estandarte y va a tirar torre de inhibidor. Muy buena partida la del top laner coreano. Sí, la verdad es que el teleport de Impact es muy bueno porque no puedes perder tiempo. Te queda un minuto de Nashor, tienes que aprovecharlo. El pelear 5 contra 5 ahora mismo a Team Liquid no le vale de nada. Y ha conseguido abrir la base Impact. Pobelter, que no tiene el buffo de Nashor, pero se puede llevar la torreta de tier 2 de bot. Ya se había quedado muy tocada. El inhibidor, que no va a caer, pero Team Liquid poco a poco que sigue sacando ventaja. Qué liadas de Team Liquid, Future. Sí. Cazada Xbizzy, Shutdown que se ha llevado Double Lift. Bueno, Shutdown que se ha llevado Uzi de Double Lift. De verdad, se lo pedí la otra vez, por favor, que quiten lo de los CCs en los campeones. Cuando hay mucha acción, no se ve quién es. O sea, solo ves a alguien que está estuneado, paralizado. No, he dicho Double Lift porque digo, sí que parece Caitlyn, pero
no sé, por favor, poned la opción de que se pueda quitar, que lo que la repetición no sale, no, también, sí. Iniciación con la premura y la W por parte de Rakan. Xmithy no aguanta nada realmente en el momento en el que le empiezan a pegar varios miembros de Royal, que es rápido. El mantenerse unidos, que llegaba sobre la cabeza de Doublelift, y Doublelift haciendo la torreta, únicamente pegando autoataques, se ha cargado a dos. Sí, y Povelter que llegaba para salvar el día junto a sus compañeros. Vladimir que evidentemente tiene bastante daño, 1200 de daño que ha hecho Vladimir, 4700 killing, 20 que ha hecho Xmithy, buena tiempo por parte de Filipino. Bueno, ya ha hecho lo que tenía que hacer en esta partida. Más daño ha hecho el smite de MLX, ¿no? Sí, por eso. A 200 de vida. Bueno, hay triple bonus legendario de skins de... Gracias, Team Liquid. De los mundiales, gracias al robo de... De Jake Puchero. De Xmithy. Pues hay que darle las gracias a Jake, ¿eh? Doublelift ha hecho 5000 de daño en una teamfight en la que le han hecho una cadena de CC, ¿eh? Creo que poco se habla de esto, porque es que cuando le dejen pegar de gratis... Kendrick está full build al minuto 29. Me refiero... Igual sí que tiene un problema, ¿no? Royal, también te digo que Team Liquid puede zorgoear esto, ¿eh? O sea, Team Liquid me da muy poca seguridad. Es como montar en moto con alguien que no tiene el carnet. O sea, sabes que en cualquier momento puede haber una derrapada. Si algún norteamericano pensaba que después del 0-4 que llevaba Team Liquid iba a ganar las partidas de forma limpia, ni mucho menos. Team Liquid con 10.000 de oro de ventaja sufre para cerrar la partida a Chaos Latin Gamers. Bueno, y que Royal vaya troleadita está pegando, sí, también, ¿eh? Vaya, también Royal. Los chinos se acostumbran también mucho a una de cal y una de arena, ¿eh? China es NA. NA asiática. Sí, sí, completamente. Me gustaría ver si en el post nos lo ponen otra vez la jugada del Nashor, porque lo que hace MLXG, creo que pero es. Pero ¿alguien me puede explicar por qué Crash no juega ni un partido? O sea, ya no porque MLXG sea bueno o malo, o sea, sino, entonces, ¿para qué va el MSI si no va a jugar? Igual ya. Para la segunda vuelta, para los mejores de 5. Hombre, no sé. Me refiero, igual vas 2-3, igual estás en un problema y tiene que empezar a jugar dentro de poco, ¿no? El Baron Powerplay que ha sido positivo para Team Liquid, 3600 de oro de ventaja, no es un Powerplay espectacular ni mucho menos, pero todo lo que sea sumar a Team Liquid que le viene bien. Tienen una setup con muy buen late game, Skarner no es muy tanque, pero Vladimir ya ha llegado al punto de la partida en el que quería estar, Morelos, Aurelia has completado también el gorro y Doublelift que tiene bastante oro acumulado, el espadón ya lleva mucho tiempo con él, no sé. En Ángel de la Guarda deduzco que no lo vas a transformar porque si no ya te hubieses vaqueado, va a ser o Segador de Esencia o Sanguinaria. Sí, Segador de Esencia en Kildin es una opción que hemos visto en alguna ocasión. También lo hemos visto en Tristana, por ejemplo, con último ítem. 13.000 de daño. Bueno, Povelter 5.000 de daño esta partidita, ¿eh? Un poquito. En el MSI de Povelter está siendo. Sí, que es cierto que ahora llega, ¿no? El buen momento de Vladimir, pero hombre, que has hecho menos daño que Lucy que no juega la partida, literalmente. O sea, y el mismo que Morgana. Sí, sí, sí. Bueno, Morgana, vale, te pokea mucho en línea, ¿no? Con. Te harasea mucho en línea con el Aeri, pero vamos, que aún así, un poquito... Sí, sí, Zoey, que siempre es un peligro en este tipo de situaciones, impactando los skill shots. La verdad que la partida de Xiaohu no está siendo mala a nivel de estadísticas, pero... Si Uzi llega a ir esta partida con Kog'Maw, con Caitlyn o con algo así, Team Liquid pierde 100% el partido. Sí. O sea, 100% el partido. Team Liquid jugando a Decision Making pierde contra el 90% de los equipos que juegan League of Legends. Sí, sí, sí. Dragón de montaña, que va a salir, se lo va a llevar el equipo de Team Liquid, 4 dragones para ellos, ahora mismo de poco les sirve el Nashor que sí sale en 30 segundos y ahí yo creo que es donde lo pueden hacer valer. Lo que pega Doublelift es una barbaridad, es cierto que, como decíamos, va a tener que lidiar con alguien muy pesado, como es Nocturne, full daño, nivel 15 ya, con Youmu y Filo Oscuro, desde luego que el daño que tiene Nocturne es una barbaridad. Él va a morir rápido, o sea, a Kildin le dura 2 golpes, pero mientras pueda entrar Nocturne y le siga Orc con la cabra, pues bueno, antes lo hemos visto, han acabado con Doublelift, la única muerte que tiene el tirador norteamericano. Segador de esencias, 100% de crítico para Doublelift. Y que se ha comprado Uzi, creo que nada más, ¿no? Sigue ahí simplemente, no, Uzi, vale, ahí está, va a vaquear, lleva tiempo sin vaquear. Vamos a ver para qué tiene oro. Para el Sorbe Maleficios, ahí está, para aguantar el daño de Vladimir. Así que Sorbe Maleficios y Fajín de Mercurio. Bueno, va a estar bien protegido Uzi. No te digo que aguantes el daño de Vladimir, porque el campeón es absurdo, pero hombre, lo vas a intentar por lo menos, ¿no? Sí, vamos a ver de qué es capaz. A ver, la verdad que con esa build acumulas mucha resistencia mágica, ya no solo la del sobre maleficios, también tienes la del Fajín, te puedes quitar un CC. Vamos a ver cómo juega esto. MLXG que está colado en el arbusto de la parte superior del río. El matemático. Pusheándose a favor de Royal, que pueden tirar la torre de tier 1 de top. Si tienen un poco de suerte con los minions. Sí, está muy muy tocada. Shen que por cierto sigue haciendo una presión abajo bárbara. La verdad que está haciendo una gran partida Impact, cumpliendo a la perfección el rol de Shen. Creo que iba a buscar malla de espinas como uno de los últimos ítems, como quinto ítem. Orn que tampoco es que vaya mal en la partida. De hecho Orn, uff, no se atreve.
Nah, es que a Vladimir no lo matas. O sea, no tiene, tiene cronómetro además. No sé muy bien qué es esta jugada, MLXG, tampoco, O sea, MLXG es... O sea, me apetece cenar con él en First Date. O sea, sinceramente, me apetece cenar con él en First Date. Me apetece cenar con él en First Date. Me apetece cenar con él en First Date, sí. Ahora, desde luego, que me apetece cenar con él. Menuda partidita del jungla del equipo de Royal que le acaba de regalar la partida a Team Liquid. Va a ser Nashor completamente gratuito. El segundo de la partida, Impact, que está en problemas en la top lane. Va a utilizar el mantenerse unido. Se lo van a cortar. Y se va a morir. Pero el resto del equipo de Team Liquid que va a pushar la calle central. Van a ir a por el top lane. El coreano lo estamos viendo en la parte inferior de la pantalla, pero da exactamente igual porque tiene el varón Nashor Team Liquid y tiene la partida prácticamente ganada. Segundo Nashor, MLXG, que ha hecho una cosa muy rara en las hierbas. Y me refiero a las hierbas de la grieta del invocador. El inhibidor que va a caer para Team Liquid. Y cuidado porque podría acabarse la partida. Rakan, que recibe una paliza a pesar de que ha conseguido escapar con el fajín de Mercurio y la moplaga de Vladimir. Que va a ser suficiente y acaba con la vida de Rakan. 7-12 en el marcador. Es que Team Liquid va a ganar esto aunque no quiera. Aunque no quiera ganarlo, va a ganarlo. Me daba la sensación de que forzando por simple fuerza bruta podían incluso acabar la partida ahí, porque cada vez que Kaelin tiene el cañón de fuego rápido activo le quita la mitad de la vida al objetivo al que le pegue el crítico, pero... Pero bueno, no lo han decidido así. MLXG, que llegaba aquí amablemente, le pegaba a Kaelin dos autoataques y cuando te haces un Nocturne que va full, full daño, pues es lo que pasa, ¿no? Que no, no. Te mueres. Nocturne dura dos golpes, claramente, ¿no? Y cuidado, Future, porque abajo podríamos tener incluso más acción, buscando los dos equipos muchísima sangre. Aquí se va a acabar todo. Double Leaf que pega críticos de 2000 directamente. O sea, es que no se puede... No puedes ganar la partida antes de Kaelin, por mucho que Zerwe... ¡Ah! ¡Dios santo! Es un poco Ulises esto, ¿no? Es el plato de counter, nos transforma. Dios santo, madre mía. Es que vaya, vaya bofetada, ¿eh? Sí, pegando mochas. Double Leaf con el AVP. Le mata de dos autoattacks. Sí. De dos críticos sacados ahí. Esta build es un poquito vergonzosa porque todos los autoataques son críticos. Con el segador de esencias. Y Double Leaf que tiene una barbaridad de AD. Además, me imagino que lleva la runa esta de que cada 10 minutos aumentas el AD. ¿Qué runa lleva MLXG? A 10 minutos hace esa estupidez, creo, ¿no? El compás letal, bastante bueno. No, muy bueno el compás letal. ¡Bah! Lo que pega. ¿Cómo pica? Cuidado, que alguien se ponga por delante, por Dios. Llega Impact también con el Town. ¡Ahí va! ¡MLXG, el matemático! ¡Vamos, MLXG, entra! ¡Es tu momento de brillar! No quiere entrar. Solo quería quitarles la visión. Que sientan lo que es la oscuridad. Muy grande, MLXG. No ganarás, pero qué bien nos caes, amigo mío. La primera tarjeta de Nexo que va a caer y Team Liquid que va a sumar la primera victoria en el MSI UCI que se come la cárcel. Alegría, fiesta, ilusión. Double Leaf con el 7-1. Va a caer también Zoe. Doble que se lleva Double Leaf. No puede ganar esta partida Royal Future por mucho que Team Liquid throwe. Primera victoria para la LCS norteamericana. Pues Team Liquid, después de 4 derrotas consecutivas, cambiar a Ole, mandarlo al banquillo, sacar a Joey y que vuelva Ole a la alineación titular, consigue su primera victoria en el MSI ante un Royal que, bueno, pues les ha dado, ¿no? Un par de facilidades, podríamos decir. Bueno, y que se meten en un lío, ¿eh? ¡Ojo! Sí. Tercera derrota consecutiva. Tercera derrota consecutiva para Royal. Las tres han jugado muy mal y hoy le queda Fnatic. Es cierto que los mejores de uno pues cambian mucho. Team Liquid ayer estaba en el pozo y hoy resulta que gana el campeón chino. Pero cuidado con Royal, que no tiene asegurada su presencia en semis. Team Liquid que vuelve al torneo. Nos va a dejar Future... Bueno, ¿contra quién jugó Team Liquid el otro partido? ¿Contra Evos? Kingzone Dragon X. Eso lo hacemos tú y yo, ¿no? Si no me equivoco. Puede ser. Team Liquid contra Kingzone Dragon. No, es el último. No, no, no. Lo haces tú. Es un buen partido ese, ¿eh? No, no. Es el sexto del día. No lo hago yo. ¿No? Bueno, pues lo hacen Toad y Walk, creo. Pues sí, sí. Pues es un buen partido porque yo creo que va a ganar Team Liquid, ¿eh? Va a recibir un reality check, Kingdom Dragon X, por parte de Team Liquid. Nos ha resuelto una pregunta muy importante esta partida. ¿Sale rentable banearle 7 junglas a MLXG? Pues desde luego que sí. Desde luego que sí. Yo banearía siempre 7 junglas a... a MLXG. Sí. Has dejado abierto todos los picks más potentes del parche. Zoe, Shaya, Rakan. No ha servido de nada porque ha pegado una troleada a MLXG en los dos Nashors consecutivos. Ahí está Yowie, por cierto. Nah, tiene que jugar siempre hipercarry UCI, en este torneo. Sí. O sea, tiene que jugar como todas las partidas. No puede jugar. Es que no puede jugar. Es un poco LeBron en los caps. O sea, tiene que meter 47 puntos. Sí, en la LPL MLXG será la polla, Lenny también. Aquí, no siendo. Es que nosotros
quiero que entendáis a veces que un poco por horarios no podemos ver toda la LPL, vemos algunos partidos sueltos y a MLXG lo juzgamos básicamente por sus actuaciones en torneos internacionales. Claro, cada vez que viene Eurovisión le juzgamos. Queda 24º, no le vota ni Rumanía. ¿Qué hacemos? Es que claro. Y el pobre MLXG, pues que… O sea, MLXG siempre toma decisiones, históricamente siempre toma decisiones muy raras. Es como que quiere ir un paso más allá. En el Mundial, es como Zidane. En el Mundial, me acuerdo de una jugada con Lee Sin en el Nashor también espectacular. Hace cosas de MLXD. Es que es MLXD. O sea, es así. El primer Nashor es miteas y lo dejas a 257 de vida. ¿Qué? ¿Habrá alguna explicación? ¿Nos vendrá Glorta a decir que el burst de Zoe, que si dejas a 257 de vida al Nashor, viene a Skepchup y bonificación de… Venga, tío, mejor. O sea, 257 de vida… Yo no sé, de verdad, si lo tenía pensado con alguien, pero joder, se lo han robado. Luego el otro. ¿Se queda en la hierba? Se queda en la hierba. ¿Qué está haciendo? O sea… Much, bueno, Doublelift, congratulations. First felicidades por la victoria de Doublelift, primera victoria del MSI. ¿Os ha costado? ¿Qué habéis hecho mejor en esta partida de lo que habíais hecho en los anteriores? I think for me personally, just picking a winning matchup finally was, creo que por fin tener un matchup ganador en la Golden ha sido importante. Laning champion against Uzi that I was creo que si piqueas un campeón débil en línea contra Royal, la partida está done. No, es su estilo de juego, se encuentra muy cómodo en eso y tienes que ir a ganar el matchup en our communication in the previous games was pretty bad. Nuestra comunicación en las partidas anteriores, la verdad, es que ha sido bastante mala. We did, I don't know what's going on. We're just like really flustered. No sé lo que pasaba. Estábamos bastante frustrados, supongo. No nos comunicábamos acerca de la visión. The enemy top laner's roams. Nos poníamos cuando el enemigo top laner enemigo roameaba. When we were fighting, I guess we were always split up on targets, and some people wanted to. They're too scared to fight. And some people wanted to go in. Muy coordinados en las peleas. This game, I think, you know. We basically have nothing to lose anymore, so, y en esta partida, como no teníamos nada que perder, creo que podíamos jugar un poco más como somos nosotros. Y además, Sexmith ha robado el Nashor, así que hemos conseguido la victoria. Hablabas de la comunicación, y sabemos que la comunicación, especialmente de Ole, ha sido un problema en el MSI. Pero esta vez en la Bolden habéis destrozado. ¿Cómo valorarías este 2 contra 2 que habéis jugado específicamente? Laning vs. Uzi es probablemente la más difícil. Creo que jugar línea contra Uzi es de las cosas más difíciles que he hecho. I was playing against Reckless and Hillsong yesterday, and their ball lane was jugaba really, contra really Reckless good. Y Alisan ayer y su holding era muy buena. Me moría en el 4 y me sentía really realmente mal. Translate into anything, but actually what happened pero that game no was at level 2, I took a bad trade against Uzi. No se transformaba en nada. Jeez, it was so hard. Y en la primera partida contra Royal hice un mal trade contra Uzi. Y son cosas que él castigó muchísimo. You know, really hemos tenido una buena actuación en bot, la verdad que me pone bastante contento y nos da mucha confianza para los próximos partidos. Parece que sois más el Team Liquid de las finales. Tú lo has dicho, no tenéis nada que perder. Tenéis mucho que ganar, quedan muchas partidas. Y estáis en una victoria de Royal. Y también de EVOS. ¿Qué es lo que vais a hacer a partir de aquí para, saber, para conseguir la victoria que os falta? At MSI so far, you know, after the first day I was like, what if we go 10-0? And then the second day I was like, what if we go 8-2? And then today I was la like, primera what if we go 6-4? El primer día MSI pensaba, ¿qué pasa si llegamos a 10-2? El segundo día pensaba, ¿qué pasa si llegamos al 8-2? Y ahora pienso, ¿qué pasa si llegamos al 6-4? Creo que esta victoria nos viene muy bien. Ahora jugamos contra Kingston. Estamos jugando muy mal, estamos jugando de una manera que no éramos nosotros, asustados, nerviosos. After winning, I think maybe the y después de ganar esta partida, creo que el momento va a estar de nuestro lado. Vamos a ver, ¿no? Si NA cambia y resulta que la buena semana, entre comillas buena semana, porque son 5 días seguidos, empieza a ser la segunda vuelta, ¿no? Yo tampoco me acabo de fiar demasiado, la verdad que es complicado, ¿no? Adivinar qué va a ocurrir en estos mejores de uno. Ahí vemos el daño del equipo, pues ha hecho 30.000 Doublelift y los demás no han llegado a 10.000. Me gustaría ver el porcentaje de daño de esta partida. Ha hecho Doublelift más daño que todos los demás juntos. 7.000, 17.000, el equipo ha hecho 24.000 de daño, ha hecho el equipo, y Doublelift 30.000. 54.000 de daño han hecho en total y Doublelift ha hecho 30.000. Estamos hablando Future de que ha hecho más del 50% del daño del equipo. Sí. O un 57%, 60, no, por, así, ahí 60 por ahí andará. O sea, ha hecho 30.000 de 54.
Pues eso nos habla un poco del estilo de Team Liquid, ¿no? Hablamos siempre de que Royal es un equipo muy centrado en eso de carry y demás, pero la verdad que a Team Liquid cuando mejor le ha ido es cuando Davilif juega un carry que pueda carrilar en late game, o campeones como Shaya o Ashe, que también se le dan especialmente bien, incluso Jhin, y juegan para él. Bueno, él lo decía, ¿no? Estamos jugando con miedo, estamos jugando de una manera que no era la nuestra. Evidentemente la primera victoria les va a dar un boost de moral importante, a ver qué pueden hacer hoy contra Flash Wolves, el último partido del día. Kingzone. Contra Kingzone, perdón. O sea, que les queda bastantes horas para jugar todavía, ¿eh? Van a poder relajarse, sí, y ver a su rival coreano, que va a jugar contra Flash Wolves. Así que, ganen o pierdan, se va a jugar mucho Kingzone en ese último partido del día contra Team Liquid. Mm-hmm. El que también se juega mucho es Royal, porque en el partido contra Fnatic, si pierdes, te colocas con un 2-4 y a partir de, y si eso pasa, Royal se complica seriamente incluso el pasar. Y Fnatic tiene que ganar ahora a Evo Esports sí o sí, si no también se va a meter 100%. En un lío. Esperemos que ganen, yo creo que sí. Soaz, que va a jugar este partido, no creo que tarden demasiado en ir a la pausa, porque los postpartidos suelen ser bastante cortos, las previas muy largas, sobre todo la previa inicial, que sí es un poco la que abre el día, pero creo que todavía queda alguna repetición más. De hecho, bueno, es la primera repetición. Ahí tenemos la jugada nivel 2, donde castigaban muchísimo a Ming. Otra vez el combo de Shaya y… perdón, el combo de Morgana y Caitlyn. Y aquí era la cárcel que le iba a dar la primera sangre a Davilif. Disparo a la cabeza y acababa con la vida de Ming. La primera sangre a partir de ahí no soltaba la ventaja al tirador de Norteamérica, que terminaba 7-1 la partida después. Ahora veremos también el dive que ha hecho Royal, que yo creo que, bueno, lo hemos dicho en el directo, creo que eso ha sentenciado la partida. Después con el throw en el Nashor han tenido alguna opción más de volver, aunque después robaba el Nashor Exmithia, así que de alguna manera como que han sabido maquillar bien el throw. Pero bueno, el dive, la verdad que la toma de decisiones de MLXG, su partida en general ha sido horrible. Es cierto que le han focusado, que le han quitado muchos junglas, pero bueno, es algo que te puede pasar y tienes que tener recursos preparados, ¿no? Sí, desde la bolding, desde esa jugada también en la calle superior, Royal, que se ha colocado la partida muy cuesta arriba, y nosotros, que creo que nos vamos a ir a pausa durante unos minutos y después volvemos con el segundo partido del día, y vos, que se la juega contra Fnatic. Hasta ahora. Hasta ahora.